Cuando se trata de amor, todo es válido. Y es que este sentimiento pone por las nubes a las parejitas. Muchas son las que gritan que están enamorados a los cuatro vientos. Sin embargo, hay otras que se empeñan por mantener oculta su relación. Es el caso de Matador Salas y Pamela Díaz, quienes nunca reconocieron que estuvieron juntos cerca de 6 meses. ¿Por qué Salas y Díaz nunca reconocieron su vínculo? Hace un tiempo le contamos en forma exclusiva de la parejita que se estaba armando en el mundo del espectáculo. Se trataba de la morena Pamela Díaz y el jugador Matador Salas. ¿Lo recuerda? ¡Esto va a cambiar el destino de Chile! La gente a partir de hoy podrá dormir tranquila porque la fiera, la señora Díaz, tiene un nuevo amor. Muchas han sido las musas vinculadas al matador, pero pocas han sido reconocidas por él y, por supuesto, mostradas públicamente. Esta vez, la suerte fue de la guapa Yanela Marenco, quien junto al ex crack de La Roja no han tenido problemas en mostrarse en sociedad y viajar juntos. Pero volviendo a Pamela y el matador, se dice que esta relación no reconocida duró alrededor de 5 o 6 meses. Por lo menos, así lo aseguró Claudio Schmidt en Primer Plano. Entonces, si tú me venías, Oscar, a decirme una cosa a mí, que yo te dije, que yo les informé a ustedes, que yo fui la que dije que yo ando con una relación con alguien, eso es mentira. Pero ¿Marcelo Salas sería tu pareja o no? Pamela, ¿vamos a hablar o no? Ser hace mucho tiempo. Pamela Díaz lo ha desmentido en varias ocasiones, pero yo sé que ese affair existió por más de 5 o 6 meses. Todo esto surgió a raíz de la publicación de la fotografía de Salas y Marenco, donde el matador en su cuenta de Instagram mostraba lo feliz que se encuentra junto a la ex de Andrea Marroquino. Sin embargo, el panel de Primer Plano tuvo las siguientes palabras. Esto es un inicio de algo que a Marcelo, que es un hombre peligrosamente encantador, le divierte. Conociéndolo, le divierte mucho. Marcelo, por lo que ya sabemos de la historia, fue el primero que subió una foto y la bajó inmediatamente. Marcelo siempre va a querer que algo se sepa cuando le interesa. Entre comillas, darle algún mensaje entre líneas a alguna otra persona. ¿Cómo? A ver, para. ¿Tú estás diciendo que Marcelo Salas sube esas fotos con Yanela para demostrar a alguien más? ¿Para decirle, mira, estoy con ella? Sí. ¿Estamos hablando de Pamela Díaz? Te pregunto, porque se dice en la nota que Marcelo Salas había estado teniendo un romance. Yo le voy a contar que en la época de las fondas, Marcelo Salas visitaba las fondas a Pamela Díaz porque ella estaba trabajando. Y era una de las mejores fondas, muy pública, donde había un VIP donde los valores de un vasito de whisky de chicha era muy caro. Y fueron vistos por muchas personas. El sitio Glamorama también lo publicó en su minuto. Pamela lo ha desmentido en varias ocasiones, pero yo sé que ese affair existió por más de 5 o 6 meses. Como se pueden dar cuenta, de a poquito sale a la luz el romance que una vez le contamos en exclusiva. Ahora la pregunta es, ¿por qué la fiera y el matador nunca lo reconocieron? ¿Cuál de los dos quiso mantener esto en secreto? ¿La fiera, el matador, guaguito? ¿Qué antes sabes de manejar? ¿Por qué le hizo? A ver, me complicó la palabra de mantener en secreto. Pobre sí, fiera. Porque si bien por un lado no subieron fotos a las redes sociales, Pamela Díaz lo negó hasta que se cansó. Sí. Por otro lado, cuando la Pamela en septiembre del año 2014, y lo contamos en su momento acá en Intruso, animada a la fonda Don Oscar allá en Maipú, Marcelo Salas la iba a ver. Con tu amigo. Marcelo Salas se iba al... Con tu amigo. Y Marcelo Salas se iba al VIP de la fonda Don Oscar y estaba ahí esperando a Pamela Díaz. Y toda la gente que iba a la fonda y que estaba en ese sector VIP fueron testigos de que Marcelo Salas iba a acompañar a Pamela Díaz. Entonces a mí me da la impresión de que si bien no lo querían contar públicamente, sí existía cierto deseo en algún momento, tal vez, Ale, corrígeme si me equivoco, idiotamente, de que algo se supiera o de que algo se hablara. De parte de los dos, yo creo, porque si no, Marcelo Salas no habría ido a la fonda más visitada de Maipú a ver a Pamela Díaz. La podía ver en la casa. Toda la razón. Es una de las comunas más populosas de Santiago, hay que decirlo. O sea, realmente. Claro, en Maipú, grande Maipú. Claro, y pero para lo otro es que. Lo otro que tú dices es que bueno, fue a la fonda, pero antes, en agosto, también había estado en el cumpleaños de uno de los hijos de Pamela. Que tonto me olvido, Alejandra, vaya, sí. ¿No es cierto? Entonces, la verdad es que. Claro, así como que en secreto, no sé si decirlo así, porque también
Claro, no se tomaban de la mano, no se besaban. Pero no, igual era raro que estuviese ahí el matador, ¿no es cierto? Y con toda la gente, con todos los apoderados, con todo el mundo, ¿no es cierto? No, las familiares. Puede ser, por ejemplo, que quizás, claro, él aprovechándose de eso, ¿qué van a pensar que yo estoy con Pamela Díaz? Y vengo, efectivamente a una de las fondas más grandes de Maipú con un amigo para despistar, qué sé yo, porque eso se hace, yo lo he escuchado. Sí. Entonces, no puede ser al revés, que quizás él se lo replanteó de esta otra forma, porque fue una vez. Pero yo no he escuchado más momentos. Lo que pasa es que lo que yo solo por la información que tengo, en el fondo es que como que su relación nunca alcanzó a ser muy seria. Como que era una amistad con ventaja, por decirlo de una manera. Que faltó ahí para ese Ale, sigue siendo amistad con ventaja. Obvio, sí, tenía amigos por ventaja. Por año. Por año. No es chiste. Entonces, cuando estaba soltera, por supuesto, para no se malinterprete. Entonces, la verdad es que. Bueno, que lo aclares, Ale. Incluso viajaron, también fueron a Miami. ¿Se habrán quedado también en el Hotel W? Ah. En la misma habitación. Acuérdate que en Miami también sucedió toda esta fiestoca, hasta como a las 6 de la mañana, Matador sale y Carolas de Morada. Parece que todo sucede en Miami, ¿o no? Es como la Boloco, se va para Miami. Y se les... que parece que Miami la lleva. Es que Miami es una ciudad caliente. No me molestará la Boloco, que mañana aquí la veo. Y usted no me la molesta también. Aquí el cagüín bueno, para mí, entonces, está en por qué la relación no se puso seria. Si finalmente, yo encuentro que cuando en la farándula es súper entretenido, cuando se juntan, pero yo encuentro más entretenida la razón de por qué terminan. ¿Por qué la cuestión no funcionó, guagua? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor uno se proyectaba más que el otro. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no era funcionó, guagua? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? No se sabe. ¡Oh, tiene cara de que sabe! ¿Sabe? No, es que mira, acá pasó algo que no sé si es lo que gatilla. ¡Ay, Twitter! Está Camila Monroy con nosotros, la segunda panelista de la casa. ¿Qué dice Jaime Coloma? Dice, es mi opinión. Eso sucede cuando uno de los dos sabe que la relación no tiene futuro próspero alguno. ¿Cuál? Hashtag, yo hago intrusos. Continúa, por favor. Ale, ayúdame en esta pasada. A ver. Tengo entendido. Ayúdalo, Ale. Y corrígeme si me equivoco. Estoy sobreactuando. Está uno de los dos. Ya. En esta relación de... Salimos juntitos, pero no nos damos la mano. Pero que nos vea la gente, pero no nos tocamos. ¡Ay, qué fome! Uno de los dos se fue de lengua. ¿Cómo se fue de lengua? ¿Cómo? Eso tiene varias interpretaciones, Maestra. Como... ¡No, boy! ¿De dónde uno... Uno de los dos empezó a hablar más de la cuenta en su círculo y empezó a contar en su círculo que tenía una misión especial con Marcelo Salas. ¡Ella! ¡Se delató! Y tengo entendido que ahí... ¡Que trabajáis en farándula, bobita! ¡Qué miedo después de... Tengo entendido que... Voy a mantenerse... Si fuera política internacional, estaría muy invadido, bobita. Yo entiendo que fue así. Sí, que tú estás en lo correcto. No quería decir que no había sido, perdón. Entonces terminaron porque ella le empezó a contar a la gente y... Pero tiene todo el derecho también, ¿o no? Sí. Es como medio raro eso. José, tú dices... están felices pelando a Pamela. Ella está en otra. Déjenla tranquila. ¡Dejen a Pamela tranquila! Bueno, dicen que está en otra porque está claro, con Pedro Bastías muy enamorado. Yo que veo el programa de la tarde, donde trabaja Pedro Bastías, es que se ha superado harto. ¿Está superado? Está superado harto el señor Bastías, de verdad. Considero que lo hace... Pero espérate, hay un punto que dice la Ale... Una buena palabra. Más allá de la superación del señor Bastías, hay una cosa que dice la Ale que tiene toda la razón. ¿Qué importa? Si ella quiere contarlo, ¿por qué si no lo va a contar? Hoy ando con el matador, sale, claro. Llevan 6 meses saliendo. O sea, ¿por qué no lo va a contar? El problema es que lo diga, ¿no? Pero a él no le gustaba eso, pero parece pero que con Yanela le está gustando. Bueno, pero el problema de él. Bueno, a lo mejor tenía un gusto y después le cambió y ahora tiene otra forma de ver la vida. A ver, dale. Si bien yo no estoy de acuerdo a esconder una mujer, yo encuentro que si una mujer y un hombre tienen el trato de mantener su romance en secreto y uno de los dos comienza a contar, uno de los dos está en su derecho, pero está traicionando esta relación. Ya, pero toda la razón. Y el cagüín está entretenido. José, nosotros no sabemos si es que había trato, porque además, perdóname. Entonces, ¿por qué se había enojado? A ver, porque finalmente el motivo por el cual se...
Claro, por una volada de él, quizás, porque, a ver, yo entiendo tu punto. Si es que efectivamente él le dijo a Pamela, ¿sabéis qué? No hablemos de esto nunca. Ok, hay un trato, perfecto, me parece súper válido. Pero si no le dijo nada y como que Pamela tenía que entender que con él nadie podía decir nada. ¿Mitch? Ella tiene una hermana. Claro. ¿Dónde la vio? Porque Pamela llega a esta relación a... Bueno, porque después ella se sintió tocada. Kai me dice, hashtag yo hago intruso, arroba intruso en la red. Muchos mantienen en secreto la relación al principio para ver si resulta. Exacto. Y después sacarlo al aire es normal. Tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo con esa amiga. De todas maneras. O sea, me parece súper lógico que si ya lleváis 6 meses saliendo con alguien... De repente le digas, lo que pasa es que voy a salir con, lo voy a salir con Marcelo. Y ¿tú lo sacarías al aire? ¿Tú lo sacarías al aire? ¿Todo? ¿Has ventilado al aire? Yo creo que tiene razón. Acá pasan dos cosas particularmente en esta pareja. Uno que tiene que ver con los niños, que ya algo habíamos mencionado, con los niños, cuando es un tema en general, en realidad. ¿Cuándo le presenta, claro, el pololo de la mamá o del papá a los hijos? ¿En qué momento? ¿Caché? Si es apropiado, después de cuánto rato es, o si hay alguna norma para eso, etcétera. Yo creo que pasa ese fenómeno un poquito. Y lo otro es que quizá es el tema de sacarlo al aire. Que es como... ¿Qué es lo que decía la amiga? De sacarlo al aire, porque finalmente es como... A veces te puede resfriar si lo sacas al aire. Claro. El tema público, hay que ser precavido también. Porque es como que te quemaras. Sí, está bien. Por eso, a diferencia de lo que pasa con Yanela Marengo, que incluso a mí me pareció que era como oficializarlo, no solo subir la foto, sino que esa foto estuviera comentada por la hija de Marcelo Salas. Claro. Catalina Salas, que decía, oye, que síganlo pasando bien y todo. Lo que, o sea, les queda. Ahí, claro, hay una diferencia. Cuando tu hijo ya tú lo haces parte de una relación, me parece que hay un paso. Sí, hay un compromiso mayor, Ale. Yo creo que esto ya de involucrar a la familia, que sean parte de todo. Está Felipe con nosotros, Felipe Sepúlveda dice, las mejores relaciones son de las cuales nadie se entera. Es verdad. Come dos veces. Yo les conté que yo tenía un pinche que se llamaba El Muerto. Sí, no, el muerto, que el muerto era... ¿El de Avanti? No, el de Avanti. ¡Oli! No, y el muerto todos los fines de semana desaparecía. Ah, sí, porque... Sí, de lunes a viernes, de lunes a jueves, me llamaba, me invitaba a salir, te paso a buscar, y miau. Yo también. Y yo, buena onda, y de repente yo le llamaba a los fines de la noche, tú, sábado de la mañana, tú... Ya, pero porque la Jenny así. Sola otra vez. Yo sí. No sé. Sola otra vez. Y ahí comía. Comía un clásico. Ahí te comían las tortas. Ahí me comía las tortas y bueno, me di cuenta que el muerto en realidad no quería nada conmigo. Pero, no, si quería. No quería contigo, tenía pareja. Parece que estaba casada. ¿Quién era el pastor? ¡Oh! ¿Quién era la pata negra? Un saludo a... Pero él ¡No, pero yo creo que el gallo andaba comiendo por varias partes! Puede ser, el error suyo fue que usted no comió por varias partes. No, ah, pero usted debería ser. Pero espera, la Jenny tiró algo. Sí, ¿tú crees que entonces...? No, almuerzo. No tiene nada, guaguito. Parte del silencio, Jenny, parte del silencio se debe a que a lo mejor Marcelo andaba comiendo por otro lado. ¿Puede ser? Desaparecía, a lo mejor él también tenía otra estación. También era un muerto, dices tú. No, iba volando. ¿Tú dices que el que come callado come doble, una cosa así? Come rico. Dice, me gusta eso de andar escondidita, dice, me parece más atractivo. Es verdad, igual. Bueno, es por eso que... No sé de lo que hablas, Cuando la gente tiene patas negras, la patas negra funciona porque es prohibido. Y cuando la persona termina con su polola o su pololo y el patas negra se transforma en oficial, como que se mata lo entretenido, ya no funcionan tanto... donde tienen que funcionar, comienzan las peleas, y el andar es lo prohibido, siempre prohibido. Lo deseado. Lo deseado. ¿Están así, Jaime? Mejor no hablar, de cierta. No, yo creo que lo prohibido es... Tú como un hombre casado, Jaime. No tengo... Háblanos de eso. Tú como un hombre casado. Háblanos de eso. No, yo me imagino que lo prohibido es muy atractivo. Sí. Me imagino que debe tener su lado
sabroso. Mira, pero yo creo que también, en lo personal, creo, o por lo menos a mí me gusta, a mí me gusta la cosa pública, fíjate. A mí me gusta que si estoy con una mina, o sea, estar con ella, poder salir. Pero es verdad, mira, como dicen por ahí, una aventura es más divertida si huele a peligro. Pero sabes que eso, oye, eso no estar escondido. Pero eso dura poco. Dura nada. Que la tengan de plato segunda. Bueno, pero si comís bien ese plato, da lo mismo que el segundo, tercero. Mira, la Leslie nos dice, yo tuve en secreto 2 años de relación, en secreto, para respetar familia, ya que no quería que saliera con otro gallo, dice. Hashtag, yo veo intrusos. Tuve en secreto 2 años para respetar a la familia, que no quería que saliera con otro gallo. Porque tiene que haber terminado, a lo mejor su familia no quería que saliera con otra persona porque encontraban que no era el tiempo adecuado. Exacto. Esa cuestión de los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos adecuados? ¿Cuáles son los tiempos adecuados? Para saber, para enseñar a la gente. No, hay un tiempo adecuado. Tiempo de luto, esas cuestiones. Ya, uno se puede morir mañana. Para Yanela Marengo, por ejemplo, su luto habría durado 2 semanas. No, pero hay un súper respetable. Para unas personas dura 1 mes, para otros dura 1 año, 2 años, da lo mismo.